a todos, feliz comienzo de semana, bienvenidos a Zoom de Noticias, es un placer saludarlos. ¿Cómo andas, Santi? ¿Qué tal? Un gusto saludarte, buen comienzo de semana para todos, muchos temas para compartir. Vamos a arrancar a viajar. ¿Se imaginan viajar, por ejemplo, a África o estar cerca de la naturaleza? Pero es una realidad que se da en Atlanta, Estados Unidos. Sí, se trata de una propuesta de turismo virtual y vamos a conocer de qué se trata el proyecto. Walk in to our safari, you see it with your own eyes, just like you'd see it if you were there. You hear it in extraordinary ways through this beam-forming audio that we have. You feel it in your bones through the haptic system in our floor. You smell it in the air through our sense systems. I think if I walk down the Beltline here and I ask 1,000 people, have you been to Africa? Have you been on safari? Probably 98% of them haven't. But if I ask those 98%, would you like to? I'm pretty sure they'd say, that's a dream. Pausa en Zoom de Noticias, pero quédense porque tenemos muchas historias y contenido para compartir con ustedes. Por ejemplo, la de un hombre que hace 20 años vive dentro de una cueva y ahora está motivando a la población a que se vacune contra el COVID-19. Además, día de San Valentín, este sábado, fue en China. Les vamos a contar los detalles. Ya venimos. Estamos aquí en Zoom de Noticias recorriendo el mundo y tenemos mucho para compartir con ustedes. Nos vamos hasta Bolivia. Conozcamos el pichón. ¿De qué se trata? Es un plato tradicional que se elabora en este país. Se elabora con la cría de la paloma. Veamos cómo se hace. Ya nos encontramos acá, en el Mercado Central de Clisa, el único lugar en Bolivia donde preparan esta delicia, el pichón. El municipio de Clisa es la tierra del pichón, que es la cría de la paloma, una pequeña ave que en sus primeras semanas de vida tiene un plumaje amarillo. Nacen de aproximadamente 7 centímetros, pero hasta la tercera semana alcanzan los 20 centímetros y están listas para ser cocinadas, porque si se pasan de este tiempo, su carne se endurece y cambia el sabor. En la provincia Germán Jordán, criar pichones es considerado todo un arte, una actividad que se hereda de generación en generación. Aunque la cantidad de criaderos disminuyó en los últimos años, la tradición no se pierde en esta población. Criamos palomas y los pichones sale a la venta, pero su sopa y su carne, rico para comer y para saborear. Acompáñenos en este viaje para conocer todo el proceso para llegar a saborear esta delicia cochabambina. Este es el palomar de Don Héctor, en la comunidad de Champa Rancho, en el municipio de Clisa. Nosotros le mostramos este nido donde se encuentra un pichoncito de tan solo 2 semanas. Las casitas están armadas principalmente de barro. En estos nidos las palomas depositan los huevos y después de 3 semanas salen los pichones que a los 21 días de nacidos ya están listos para la venta. La venta de este plato comenzó hace más de 120 años en Clisa. Según la tradición oral, la carne de pichón se empezó a consumir debido a que estas aves abundan en el Valle Alto y se comían los cultivos principalmente de maíz. Entonces los pobladores comenzaron a cazarlas y rápidamente fueron incluidas en el menú local. Además, por la gran cantidad de aves y la falta de recursos de algunas familias en este municipio, durante el periodo de las haciendas antes de la reforma agraria, se volvió una costumbre alimentarse con carne de pichón. Con la necesidad de que ellos no podían acceder a comprar carne, ellos han empezado a descubrir que el pichón, las crías de las palomas, los pichoncitos, la carne tierna, se podía cocinar. Entonces esto ha ido trascendiendo de familia en familia.
Para disfrutar del sabor inigualable del pichón, los comensales deben llegar hasta el mercado central de Clisa, donde 12 caseritas atienden a sus clientes. La preparación parece sencilla, pero el exquisito sabor conquista a la gente. La carne servida en un caldo especial para luego ser puesta a la brasa. Esto va directamente a la brasa. Ese es el pichón a la brasa, el plato típico de acá de Clisa. El pichoncito. Por ahí nos dijeron que hay que saber comer el pichón, no es así nomás. Se tiene que agarrar de la piernita, ¿ah? Y se tiene que partirlo así, ¿ah? Ahí estamos mostrando cómo se va sacando el pichoncito. Y bueno, vamos a probarlo ahora. ¡Mmm! ¡Qué cosa más rica! Muy rico, la verdad que les invito a toda la gente que puedan venir a servirse este platito de Clisa. Seguimos. Es un plato que yo elegiría, evidentemente, okay. Elegiría otra cosa. Está bien, depende, ¿no? Todos los gustos. Viajamos hasta España para hablar de la ola de calor. 47 grados es la temperatura que se ha alcanzado en aquel país. Sí, esto generó que se propaguen los incendios por todo el territorio español. Vamos a ver cómo está la situación. Evacuaciones en España por incendios forestales. Unas 600 personas tuvieron que desalojar sus hogares el domingo debido a las llamas que han arrasado al menos 5.000 hectáreas en Ávila, en el centro oeste del país. El fuego, que se inició de forma fortuita la mañana del sábado cerca del municipio de Navalacruz, se vio beneficiado por las altas temperaturas que azotan a la península ibérica, junto a las fuertes rachas de viento de más de 70 kilómetros por hora registradas en la zona. Según datos provisionales, España ya batió su récord de máxima temperatura absoluta con 47,4 grados. El país europeo también batalla con un incendio declarado cerca de El Raso, así como otro fuego desatado en Asuébar, en el interior de la Comunidad Valenciana. España y Portugal enfrentan desde el miércoles una intensa ola de calor. Residentes de la ciudad portuguesa de Évora buscaban el domingo refugiarse en la sombra y refrescarse ante el sofocante clima. Comparado con el año pasado, creo que es igual o quizás más caliente. Hace unos años hubo unos días en que estábamos a 40 grados en la mañana y 30 grados en la noche. Eso es muy complicado. Cuando la temperatura no baja en la noche, es difícil para todos. Qué difícil. Varios países mediterráneos como Grecia, Turquía o Argelia también han enfrentado incendios forestales en las últimas semanas. Los científicos consideran que esta reiteración de canículas es efecto inequívoco del calentamiento global y estiman que este tipo de olas de calor se multiplicarán e intensificarán en el futuro. Tenemos un consejo para ustedes. Se vino el invierno y con él los síntomas de la gripe, la tos, congestión nasal, estornudo, entre otros. Por eso, para un alivio así de rápido, tenés siempre a mano un Perifar Grip. El antigripal con vitamina C que reanima, descongestiona y baja la fiebre. Y podés probar también Perifar Grip té caliente. Perifar Grip, rápido alivio de los síntomas de la gripe. Y ahora vamos a compartir una historia que es digna de Zoom de Noticias. Se trata de un hombre que vive hace 20 años en una cueva en Serbia. Y además es defensor de la vacuna contra el COVID-19. Serbia encontró un defensor de las vacunas contra el COVID-19 en la persona menos esperada, un ermitaño. Hace casi 20 años, Panta Petrovic convirtió el distanciamiento social en su estilo de vida. Se mudó a una pequeña caverna para evitar el contacto con la sociedad. Decidí vivir aquí por la libertad, no era libre en la ciudad. Siempre hay alguien en tu camino, discutes con tu esposa, tus vecinos o la policía. Aquí nadie me molesta. Pero el año pasado, en una de sus visitas al pueblo, Petrovic descubrió que había una pandemia. Y cuando aparecieron las vacunas contra el COVID-19, no dudó en inocularse. El virus no elige, vendrá aquí a la cueva, ¿y qué haría entonces? No quedan muchos habitantes cerca, ¿quién nos va a ayudar? El ermitaño dice no entender las quejas de algunos escépticos. Asegura que confía en un proceso que busque erradicar las enfermedades.
Está todo enredado con la política, computadoras y más. Ahora todos se quejan de las vacunas. Algunos me dicen que es una buena vacuna, otros me dicen que no. A mí me inyectaron, no sentí nada. Dos o tres días después estaba tomando cerveza como si nada. Ahora quiero las tres dosis, incluida la adicional. Pido a todos los ciudadanos que se vacunen, a todos. A sus 70 años, Petrovich no le teme a la soledad, pero está decidido a mantener al coronavirus lejos de su caverna. Vamos a conocer a Pía León. Se trata de una chef peruana que fue reconocida a nivel mundial. La revista que califica los mejores 50 restaurantes del mundo la nombró la mejor chef del planeta. Faltan 3 horas para que lleguen los primeros comensales del día y los fogones ya están encendidos en Colle, el restaurante de la peruana Pía León, recientemente nombrada Mejor Chef Mujer del Mundo de 2021. Una distinción que toma con orgullo y prudencia, porque dice, esto recién empieza. Te da mucha confianza, claro, no hay que creérsela y hay que tener los pies sobre la tierra porque creo que recién empieza esto. Entonces hay que estar muy bien ubicados, hay que estar muy actualizados, qué es lo que sucede, y entonces creo que eso genera pues mayor conocimiento, mayor ganas de seguir aprendiendo y de seguir trabajando, ¿no? Este reconocimiento de la revista británica Restaurant le llega a León a sus 34 años tras consolidar una meteórica progresión en la alta cocina. Con tan solo 21 años entró al restaurante Central de su pareja sentimental, el chef Virgilio Martínez, y juntos llevaron el restaurante a ser distinguido como el mejor de Latinoamérica 3 años seguidos. Ah, estuve acompañando a Virgilio en todo este camino, que la verdad que Central también en muy poco tiempo subió mucho, entonces creo que hemos aprendido demasiado juntos y entonces ha sido muy enriquecedor para mí, ¿no? No solo en la cocina, ¿no? Va un poco más allá, ¿no? Colle, que toma el nombre de un resistente árbol de las alturas andinas, distintivo por sus flores de color naranja brillante, abrió en 2018 y a los pocos meses ya hizo que León fuera destacada como la mejor chef mujer de Latinoamérica. Para León, su distinción llega en un momento de resurgimiento tras el duro golpe del largo confinamiento de 2020, que les llevó a hacer reparto de comida a domicilio. Pese a las dificultades varias, León avizora junto a Virgilio Martínez un largo camino aún por recorrer, ya sea en la misma cocina o en cocinas aledañas. Presenta Ultramayorista, el líder de la limpieza con su nueva imagen y su gran experiencia. Ultramayorista. Bienvenido a casa. Ahora recibimos a Marcelo Irachet con el adelanto de la edición central de Telenoche. Marce, buenas tardes. Bien, muchas gracias, Santiago, Jimena. Muy buenas tardes para todos. ¿Por dónde viene lo principal hoy de Telenoche? Bueno, uno de los asuntos destacados es, naturalmente, este proceso que se ha iniciado en la jornada hacia una mayor inmunización. Estamos hablando de la inoculación de la tercera dosis con Pfizer a gran parte de la población, los que recibieron 2 dosis de Sinovac. Tenemos, bueno, una recorrida por diferentes vacunatorios, que es lo que dicen las personas que recibieron, los primeros en recibir esta tercera dosis, cómo le fue, si sintieron algo, y además estaremos con situaciones muy particulares que se dan esencialmente en la frontera, sobre todo en Rivera. Uruguayos que viven en Brasil, que recibieron las 2 dosis de Sinovac, pero que dan un paso para nuestro país y quieren recibir la de Pfizer, pues bien, le dicen que no. El tema es que en realidad deberían homologar aquí en el Uruguay las dosis de Sinovac que dicen haber recibido en Brasil. Por otra parte, ¿qué es lo que sostienen las autoridades? En realidad, que se está rumbo a una mayor protección de la población en general. Son 31.500 personas que estaban agendadas para hoy para recibir esta dosis de refuerzo. Y en alguna medida también vinculado, pero con el tema de la pandemia y con la vacunación, el proceso hacia las aperturas. Estará hablando, por ejemplo, el ex coordinador del GACH, Rafael Radi, y les contamos que continúan los procesos de habilitaciones, pensando en el 24 de agosto en otros departamentos, sobre todo en la habilitación de bailes, como por ejemplo en Maldonado, y también la extensión de fiestas hasta las 4 de la madrugada, siempre y cuando sean en lugares habilitados. Otro capítulo, rendición de cuentas, está en plena discusión en la Cámara de Representantes, es la primera que se analiza en la actual administración de gobierno. Las
posiciones están bien marcadas. Desde la oposición se habla fundamentalmente que el gobierno ha resuelto una serie de recortes. En realidad, desde el oficialismo se sostiene más que recortes son ahorros que se están realizando. Todo hace indicar que será aprobada, pero exclusivamente con los votos de la coalición multicolor. De todas maneras, el Frente Amplio, que por otra parte hoy dio una conferencia de prensa muy particular, porque en vez de realizarla en el Palacio Legislativo, lo hizo enfrente en la Plaza Primero de Mayo, pues bien, seguramente un tercio de los artículos habrán de ser acompañados. Se genera una nueva polémica sobre el tema de la alimentación escolar. Ustedes saben, recuerdan que para el próximo miércoles ya está previsto un paro de 24 horas por parte de la Federación Uruguaya de Magisterio, esencialmente por temas de reclamos de mayores recursos en esta rendición de cuentas. Pues bien, la discusión es entre las autoridades del CODICEN, su presidente, que le ha solicitado al gremio que coloque una guardia gremial para poder atender con la alimentación escolar a los chiquilines que, más allá del tema del paro, desde el gremio hay una carta respondiéndole donde se sostiene que nunca se realizaron guardias gremiales y en realidad tiene las posibilidades el CODICEN como para enfrentar la alimentación escolar, que es a través de los tickets alimentación. ¿Qué es lo que va a pasar? Veremos en el transcurso de las próximas horas, pero estarán las dos posiciones hoy en telenoche. El Arroyo Carrasco, 16 kilómetros tiene aproximadamente, divide los departamentos de Montevideo con Canelones, 250.000 personas viven en su entorno. ¿De qué le vamos a hablar hoy en el informe especial? Del alto grado de contaminación, de las cosas que se han hecho pero que no han podido bajar los niveles de contaminación. Estarán hablando las autoridades departamentales, pero también los vecinos realmente preocupados por un problema que parece ser ya de características endémicas. El Plaza Campeón llegó hoy a su querida ciudad de Colonia, recibidos con mucha algarabía, no solamente por la población en general, hubo un acto ahí en la explanada de la Intendencia Coloniense. Tenemos mucho para compartir con ustedes hoy en la edición central de Telenoche. Dos asuntos destacados a nivel internacional. El problema de Afganistán, que es difícil de entender, pero lo concreto es que los talibanes están gobernando una vez más, luego de que se retiraran las autoridades electas en Afganistán. La gente en realidad tiene grandísimo temor para que no se reediten situaciones de muchos, de lo que muchos entienden es una cultura medieval, sobre todo atacando fundamentalmente al derecho de las mujeres. Hay un verdadero caos en esa ciudad, esencialmente en Kabul. Tendremos un informe con Santiago Wilkins para estar compartiendo con ustedes y además lo último en materia de Haití es realmente devastador. Además del terremoto que ha provocado unas 1.300 muertes, 6.000 personas heridas, las tierras sigue temblando, han habido más réplicas del terremoto y por si fuera poco se espera una gran tormenta tropical. Realmente increíble lo que está viviendo ese azotado país de nuestra región, podríamos decir, de habla hispana también. Hasta aquí algunos de los temas más destacados para hoy en Telenoche. Los esperamos, 18:55. Presentó Ultramayorista, el líder de la limpieza con su nueva imagen y su gran experiencia. Ultramayorista. Bienvenido a casa. Le agradecemos a Marcelo por este adelanto y nosotros continuamos recorriendo el mundo. Es momento de viajar a Reino Unido. Se flexibilizan las restricciones por la pandemia. En este caso se tomaron medidas por los contactos estrechos en casos de contagios por COVID-19. Vamos a verlo. Las personas completamente vacunadas en el Reino Unido que sean identificadas como contacto estrecho de un positivo ya no tendrán que hacer 10 días de cuarentena. El algoritmo de la aplicación oficial del sistema de salud británico, necesaria para acceder a los establecimientos, consideraba contacto estrecho a todos aquellos que en los últimos 5 días hubiesen estado a 2 metros de alguien con coronavirus por más de 15 minutos. Una pesadilla para muchos británicos que acuñaron este fenómeno como pandemia, la pandemia de las notificaciones. Salir a la calle con la aplicación encendida era un deporte de riesgo. En el autobús, en el metro, en el supermercado, en un restaurante, cualquier lugar era la diana perfecta para ser capturado por el algoritmo de la aplicación, que la gente empezó a desinstalar de forma masiva. Por este motivo, a comienzos de agosto, el Ministerio de Sanidad británico decidió modificar la sensibilidad de la app, que pasó a notificar únicamente a los contactos en las últimas 48 horas, con el objetivo de reducir los efectos de esta pandemia.
Y atención a aquellos fanáticos de los autos clásicos. Nos vamos hasta Medellín, en Colombia, a disfrutar de un desfile de carros antiguos. Por las calles de Medellín no dejaron de pasar los emblemáticos carros antiguos que por tradición se lucen en la Feria de las Flores. Esperamos que el próximo año lo podamos realizar de una manera mucho más amplia y con muchos más carros. Y tampoco perdieron la tradición de disfrazarse. Evocar la época de los desfiles de la Feria de las Flores y poder como invitar a la gente a que rodemos, a que lo hagamos. Las ferias artesanales también hicieron presencia. Alba Sánchez creó estas arepas en una comunidad indígena y con ellas busca combatir la malnutrición del país. Nosotros nos dimos cuenta de que había carencias de vitaminas y minerales y que con esta base que podía estar en todos los hogares, podíamos suplir esas carencias. Una feria con la que también florecen estos emprendedores que se están recuperando de un duro golpe por la pandemia. Con DirecTV nunca es demasiado fútbol. Suscríbete al 0800-1868. Hay un DirecTV para vos. Y si hablamos del COVID-19, continúan dándose estas versiones cruzadas sobre el origen del virus. La pregunta, ¿salió de un laboratorio de China? ¿Fue contagio que se dio mediante un animal? Todavía siguen las diferencias por estas respuestas. La Organización Mundial de la Salud investiga la teoría de que el coronavirus escapó de un laboratorio. Para ello, el organismo urgió el jueves a China a compartir informaciones de los primeros casos de COVID-19 y dijo que era importante tener acceso a todos los datos. También pidió despolitizar la investigación sobre el origen de la pandemia. La agencia de la ONU envió un equipo de expertos internacional a Wuhan a principios de año, quienes en una primera fase de investigación concluyeron que el virus probablemente había pasado de los murciélagos a los humanos a través de un animal intermediario. En un comunicado sobre sus avances, la OMS explicó que la próxima serie de estudios incluirá un examen adicional de los datos brutos de los primeros casos en 2019. En la primera fase del estudio se establecieron cuatro hipótesis sobre el origen de la pandemia, y la fuga de un laboratorio se consideró extremadamente improbable, pero luego se determinó que las investigaciones dentro de los centros de investigación de Wuhan no habían sido suficientemente profundas. Por su parte, el jefe de la primera misión científica de la OMS en Wuhan, el danés Peter Embarek, dijo en un documental de la televisión pública de su país emitido el jueves que la hipótesis del laboratorio era probable. El investigador también denunció las dificultades de su equipo para discutir esta teoría con los científicos chinos y que apenas pudieron consultar documentación al respecto. La pandemia ha matado al menos a 4.300.000 personas en el mundo y ha hundido la economía global desde la detección de los primeros contagios en diciembre de 2019. Y hay buenas noticias, pero se termina el reality de los elefantes errantes. Finalmente llegaron a su casa. Esto se da luego de 17 meses del recorrido fuera de su hábitat natural. Vamos hasta China. Tras una larga travesía, la manada de elefantes salvajes en el suroeste de China volvió finalmente a su hábitat original. En las imágenes que se pudieron captar, se ve a los elefantes caminar pausadamente en un bosque, así como también a una cría seguir a sus mayores en medio de la lluvia y la niebla. Han pasado 17 meses desde que el grupo de animales abandonó su hábitat en la provincia de Yunnan para migrar en dirección al norte. La manada captó la atención mundial al ingresar a zonas habitadas por seres humanos. Durante meses, funcionarios intentaron guiar a los elefantes de regreso a casa, propósito que se logró el jueves. Seguro extrañaremos seguir su recorrido, pero capaz que hacen el reality adentro de la reserva. Y está todo el mundo atento a lo que pasa. Seguramente más de una cámara va a quedar por allí en su hábitat natural. Divinos esos elefantes. Ahora es momento de viajar a Rusia. Se expresó el presidente de este país, Vladimir Putin, que se mostró preocupado por los desastres naturales que están viviendo. Dijo que los incendios y las inundaciones son hechos sin precedentes en ese país. El presidente ruso Vladimir Putin se dijo preocupado el sábado por los desastres naturales registrados este año en Rusia, con devastadores incendios forestales en Siberia e inundaciones en el sur. Entendemos y señalo de nuevo esto, que la escala y naturaleza de desastres naturales en algunas áreas es absolutamente sin precedente.
En el sur de Rusia y en Crimea, las lluvias torrenciales causaron inundaciones y la evacuación de cientos de personas, mientras que cerca de 100.000 habitantes permanecían sin electricidad el sábado. En tanto, los incendios forestales en Siberia ya han devastado más de 16.600.000 hectáreas, sobre todo en Sajá, un enorme territorio pero escasamente poblado, donde el humo alcanzó a cubrir las ciudades y provocó niveles de sulfuro de hidrógeno superiores a lo normal. Unas 5.000 personas luchan contra las llamas en la zona. Todo esto muestra qué tan importante es comprometerse a participar de manera profunda y sistemática en el futuro en la agenda del clima y del medio ambiente. A principios de agosto, los expertos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU alertaron sobre la aceleración del calentamiento global, destacando que la humanidad debe reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero si quiere limitar los daños. Y se conmemoraron los 696 años de la Fundación Solar de México. Le mostramos los detalles de esta celebración. El Zócalo de la Ciudad de México sirve de plancha para conmemorar los 696 años de la Fundación Solar de México Tenochtitlan, el día en que el sol cae de forma cenital sobre sus súbditos. En este momento no hay sombras, el astro rey baña a los danzantes. Como está en nuestra cabeza, nos está llenando de fuerza. Nos está llenando de esa emoción de ser mexicano. Y en este caso, reconocer que somos herederos no solamente de una cultura ancestral antigua de los diferentes pueblos originarios de México, sino de otras culturas de otras latitudes del mundo. E integrar todo ese conocimiento, toda esa herencia es a lo que le apostamos. Y en ese rescate por las raíces mexicanas, algunos se transportan y no interpretan. Son mexicas, hijos de Moctezuma. Alfredo no siente el calor bajo sus pies cuando corre por sus venas sangre guerrera, la que hace 500 años fue derramada en la caída de la antigua Tenochtitlan. Aprendió a ser derrotado, pero siempre en medio de la lucha. Hoy rinde tributo a los antepasados, ofreciendo su sacrificio al sol. El atuendo lo lleva con orgullo, su plumaje pronto será parte de la ceremonia. Es hora de sonar los caracoles. La danza se mantiene por siglos, la lucha es imposible dejarla. En el pasado fue por la defensa de estas tierras, en el presente la batalla, dicen, es espiritual. Y ahora volvemos al gigante asiático para hablar de la famosa Gran Muralla China. Tiene 2.000 años de antigüedad y se encuentra en una etapa de renovación. El tramo de Jinshanlin en la provincia de Hebei fue construido hace más de 2.000 años y cuenta con unas 6.300 edificaciones individuales y 372 torres de vigilancia. El tramo de la Gran Muralla en Hebei es el más antiguo. Abarca un total de 11 periodos históricos, desde los estados combatientes hasta la dinastía Ming. Además, es el más extenso. Recorre 59 regiones y 9 ciudades, así como la nueva área de Xiongang. La longitud de la Gran Muralla en Hebei es la segunda más larga de China. El tramo de Jinshanlin fue construido durante la dinastía Ming hace aproximadamente 500 años. Tiene una longitud de 10,5 kilómetros y 67 torres. Además, cuenta con un pasadizo de 500 metros con una criatura legendaria china esculpida, una de las partes más destacadas de este tramo, con gran valor artístico y arqueológico. La parte de la muralla con el monstruo legendario chino esculpido es muy valiosa. El monstruo está corriendo en una nube y al mismo tiempo gira la cabeza. Es la única escena de este género en toda la muralla. El tramo de Jinshanlin de la Gran Muralla China fue incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1987. El 1 de junio se estableció un protocolo de regulación y la tercera fase de trabajos de renovación del tramo ha dado ya comienzo. Y viajamos hasta Perú para hablar de una preocupación que se está dando con la mala alimentación que tienen los niños de bajos recursos. Es así, según los datos oficiales, poco menos de la mitad de los menores tiene anemia y esto significa que va en contra del desarrollo intelectual de los más chicos. Comer lo que hay o lo que alcance, sin duda reflejan la dura situación que golpea a los más pequeños.
Según INEI, a nivel nacional, el 40% de los niños entre 6 y 35 meses de edad tiene anemia. Y la cifra se incrementa a 48.4% en las zonas rurales. Es un indicador que nos dice el nivel de desarrollo de un país, ¿no? Perú ha avanzado muchísimo, pero tenemos ahora el reto también enorme de mirarlo de manera más integral. En 9 regiones la anemia se ha incrementado, siendo Arequipa y Cajamarca las que registran porcentajes más altos, 6.3 y 5%. Sigue Ucayali, Madre de Dios, La Libertad, Apurímac, Huanco, San Martín y Lima. Para el médico pediatra Miguel Peláez, la anemia en los más pequeños trae consigo consecuencias que serán visibles en la etapa escolar. Sobre todo, una alteración en su desarrollo neurológico, su capacidad cognitiva. Todo el potencial que tiene al momento de nacer se va a ver mermado. Entonces va a tener como consecuencia a largo plazo, por ejemplo, cuando va al colegio, en la etapa escolar, problemas con la atención, con el aprendizaje. Y desde Perú viajamos hasta Costa Rica para conocer la historia de mujeres voluntarias en este país. Les vamos a contar la historia de Cris y Estefans. Trabajan de forma honoraria en la Cruz Roja de ese lugar. El amor por sus tres hijas es incalculable. Las ama, las guía y siempre las cuida. Además desarrolló un gusto muy especial por servir a los demás. Inicié en lo que era la jefatura motorizada. Estuve como jefatura local, jefatura regional, asistente de la jefatura nacional, pero siempre en motorizada, que era lo que a mí me gustaba, ¿verdad? Que era manejar ambulancia. En Guadalupe ayudaba a manejar los fines de semana. Doña Cris tiene 15 años de trabajar en la Cruz Roja. Actualmente desempeña su labor en Goicoechea. Ella es conductora de ambulancia y considera esta función su gran pasión. También es estudiante en diplomado de emergencias médicas, ama de casa y cruzrojista. Desde pequeñas, pues ellas me han visto siempre con el uniforme, voy, vengo. Para ellas es motivo de mucho orgullo el que yo esté aquí. Desde pequeñas ellas decían, mi mamá va a ir a salvar vidas, era lo que ellas decían. En la Cruz Roja hay muchos casos de madres únicas que se entregan al máximo a la institución. Uno muy digno de resaltar es el de doña Stephanie. Ella es madre de un bebé y forma parte muy orgullosamente de la Cruz Roja costarricense desde hace 16 años. Ingresó a Juventud, posteriormente Socorrismo y en este momento ya tiene 3 años como permanente. Antes de ser mamá tuve una experiencia bastante de traumática, se podría decir, con una niña. Ahora siendo mamá no sé cómo manejaría esa situación. El papá de ella lo acribillaron al frente de la niña venía en el carro donde venía el papá y todo el mundo se concentró en el paciente, en ese momento ya fallecido el señor, y la niña estaba sentada en el carro viendo todo. Y viajamos hasta China. Este sábado fue el día de San Valentín en aquel país. Una fiesta que se celebró a lo grande y les proponemos ver algunas imágenes.
Tremendo show con todo el color y las tradiciones de este país, divino de disfrutar. Y además, Santi, de tener este espectáculo, muchas personas en China eligieron este día para casarse. Veamos qué fue lo que sucedió en este año. Todas las parejas que conversaron con nosotros ayer nos dijeron que prefieren contraer matrimonio durante este festival tradicional chino Qixi en lugar de hacerlo cuando se celebra el San Valentín Occidental. Como somos chinos y respetamos la cultura tradicional de nuestra nación, tras haberlo discutido, elegimos este día para casarnos. Creo que el festival Qixi representa la búsqueda del amor verdadero y queremos heredar eso. Y además, nos ahorrará tener que destinar otro día más a celebrar el aniversario. En comparación con otros festivales, parece que valoran más el festival Qixi, ya que les brinda un sentido de ceremonia. Previamente había muchas parejas que elegían el día de San Valentín Occidental, el 14 de febrero, para registrarse legalmente, pero en la actualidad casi hay el mismo número de parejas que eligen festivales tradicionales chinos como el Qixi. Los datos del Ministerio de Asuntos Civiles de China señalan que la población adulta de solteros alcanzó los 240 millones en 2020, con las tasas de matrimonio más bajas de toda una década. Son muchos los factores que una pareja ha de tomar en consideración cuando piensa en casarse. ¿Cuánto gana el novio o la novia? ¿Procede el otro del mismo entorno y comparte los mismos valores? Desde el punto de vista de Lin, esto muestra que los jóvenes son más racionales a la hora de elegir a una pareja para toda la vida. Incluso tras miles de años, la gente sigue celebrando el festival Qixi sin importar cuánto hayan cambiado los tiempos. No hay una manera correcta o incorrecta de aproximarse al amor. A veces nos trae tristeza y frustración, pero también puede ser un catalizador para sanar y una fuente de inspiración. En cualquier caso, es un tema universal y en China cada vez más personas optan por abrazar las propias tradiciones del país a la hora de contraer matrimonio. Y cerramos esta edición de Zoom de Noticias también desde China, pero compartiendo un poco de arte. Se trata de artistas italianos que han expuesto en este país. Grandes artistas reconocidos a lo largo de toda la historia estuvieron presentes en China. Un placer compartir este programa con ustedes y nos reencontramos mañana a la misma hora. 18 horas en la pantalla de Canal 4. Vivo para vos. La exposición cuenta con cuadros del periodo del humanismo y el renacimiento italiano del siglo XV. Inspirados por la cultura griega y romana, los pintores aspiraban a superar el arte clásico. Leonardo da Vinci, Michelangelo y Raffaello Sanzio son los tres maestros del renacimiento. Raffaello estudió los métodos de los otros dos genios y creó su propio estilo, que se evidencia en obras como San Sebastián. El siglo XVII está dominado por el barroco, que se encontraba en catedrales y palacios. El vedutismo es un género del siglo XVIII que presentaba paisajes urbanos muy detallados. Y en el siglo XIX, los retratos dominaron el mundo de la pintura italiana. El criterio ha estado aquí. Tenemos más de 2.000 cuadros en nuestra galería y hemos seleccionado 54. Son excelentes en términos de calidad y conservación, y por eso pueden viajar hasta Shanghái. Hemos elegido pinturas que cubren diferentes géneros como la religión, los retratos y los relatos históricos para que la exposición cuente con diversidad. Los visitantes pueden escuchar audioguías escaneando códigos QR. La exposición permanecerá abierta hasta el 3 de enero.